Continuamos con las predicciones generales para los 6 signos restantes. Para nuestros amigos de Libra, es una semana festiva en la que tendrás invitaciones para varios como reuniones y probablemente sea como el festejo de alegría de otras personas. Bueno, conocerás y recontactarás gente que tiene pues a lo mejor influencias en otros ámbitos o más que nada como que tienen ideas muy productivas y de esto puedes sacar cierto partido. Bueno, pues te sale eso, alguna reunión en la que conviertes como en contactos pues de negocios y esto te ayuda a crecer mucho en ese aspecto. Para nuestros amigos de Escorpio, pues mira, has estado cuidando mucho pues a lo mejor de no salir lastimado o de que nadie sepa tus verdaderos sentimientos y esa coraza en la que te has envuelto pues también está alejando a personas. Entonces ábrete un poco más, trata de pues trabajar mucho otra vez el volver a confiar. A lo mejor estás como muy ciscado o muy ciscada en que no sabes en quién confiar o cómo a conocer tus verdaderos sentimientos. Entonces trata de guiarte más por tu intuición y pues ablándate un poco más para que la gente pues también se acerque, no vayas a perder gente valiosa. Para nuestros amigos de Sagitario, aquí te sale una etapa pues de mucho crecimiento y expansión. Probablemente tengas la oportunidad de diversificar y de hacer varias cosas al mismo tiempo, no solamente en cuestiones laborales, sino también hacer negocio propio o brindar servicios extras, freelance y todo esto está muy bien aspectado para ti. Para nuestros amigos de Capricornio, mira, no todo en la vida debe de ser pues enfoque en tu carrera profesional y en los negocios. Siento que te estás enfocando mucho en ese aspecto y probablemente estás descuidando el aspecto afectivo. Entonces, si tienes pareja, es importante que acerques más los lazos con tu pareja. Si no tienes pareja, bueno, pues aquí tienes algunas oportunidades con los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Para nuestros amigos de Acuario es... tendrás que tomar una decisión entre dos muy buenas opciones y todas están pues a lo mejor y te brindan un crecimiento profesional, un crecimiento pues económico. Trata de no tomar tu decisión de manera mercenaria, porque si estás poniendo en la bandeja de balanza, ¿no?, el tema de dónde vas a ganar más, pues ahí probablemente no esté íntimamente relacionado con felicidad. Entonces guíate más por qué es lo que te hace feliz y seguramente vas a tomar la decisión correcta. Y para nuestros amigos de Piscis, te sale proyección, tienes planes y proyectos a largo plazo muy buenos, solo te hace falta a lo mejor ponerles fecha y dar el primer paso. Viene una etapa muy favorable, no te precipites también a quererlo como hacer más rápido de lo que viene su etapa o su tiempo natural. Probablemente sea pasando tu cumpleaños o mismo empezando ya lo que es la temporada de primavera, pues yo creo que se aceleran un poquito más los procesos. Ten mucho cuidado con los arrebatos y tomar decisiones pues con las vísceras. Estas fueron sus predicciones generales. Si quieres algo más particular, no dudes en contactarme al 55 28 83 37 18. Pasen una excelente semana y sigue escuchando Mexicanos por España.